Señores, Happy 40 en la casa, no hay para nadie. ¿Para qué se la ponemos? Puesto de China, chino, levantando el blucutumo, con los alamelos, metí con los bolones. Todo esa mullón, lo más profundo del mar Caribe, haciendo coro con los antílopes. Entonces llama, ¿cuánto vale el flow? Dale, chalela. Y obligado, morirse. Míralo ahí. ¿Cuánto vale el flow, señores? Aquí hay, no hay calculadora para calcular esto. ¡Ay, bobo! ¿Cuánto vale el flow? Dale, chalela. Maldito swing, maldito flow, maldita elegancia, cuánto estilo, cuánto caché, cuánto flow, cuánto. Tú tienes todo lo que se pueda mezclar en el área de la pinta, el flow y el piquete. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el nombre suyo, patrón? José La Joya, lo más duro de RD para el mundo. José La Joya, el que nunca te enolla, el que te pone a llorar sin pelar cebolla. Exacto, eso es, eso es. José, oye, ¿qué es lo que es, José? Cinco Torra. Esto se llama ¿cuánto vale el flow? Yo quiero que tú me digas cuánto tú tienes encima en pinta, sin meterle ni sazón completo, ni cebolla, ni sopita, ni ajo, porque hay gente que le mete sopita. Di la verdad. Yo meto ajo, sazón, sopita, yo meto sal, yo meto de todo. Ahí hay como algunos 30 o 40 mil pesos. ¿Cuánto vale la camisa? Algunos mil y pico, 1,500. ¿Y en prenda? ¿Cómo cuánto va en prenda? Bueno, ahí hay incalculable, porque hay regular, buena y mala. Es una mezcla de artefactos misteriosos de la antigüedad. Sí. No, no. Negativo. Güey, me lo va a vender. No me tire gancho, que si tú no me vas a atracar, no me tire gancho. No le tire gancho y no lo va a atracar. Vamos a darle algo, espérate. ¿El pantalón cuánto vale, maestro? No sé, los hijos míos que me lo mandan de fuera. Vamos a ponerle a ese pantalón. No, ese no. Deja tu choque. Ese día fuera de tu casa. Mira, a ver, mira, a ver. ¡Ey! 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 Son los hijos míos que me ponen así, anda bonito. Señor International, el pantalón. Vamos a poner ese pantalón en $50, atento a mí. Vamos a darle con los... ¡Ay, mi madre! ¡Ey! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! Hábleme de esos zapatos, maestro. Es un flow, son un flow. No, no, es que no sé. Yo tengo 34 hijos y tengo... ¿Cuánto? No, pero coge el programa para usted. 34 hijos y hay 19 en Nueva York. ¿Cuánto vale el flow, manito? Dame la luz, ¿cómo te llamas, manito? McDaniel. ¿Cómo? ¿McDaniel? McDaniel. No, tú no eres de aquí, tú eres por lo menos de Tailandia. No, lo mina. Ay, ah, no, es que los mineros siempre tienen un swing y unos nombres bacanos. ¿Qué es lo que es? Dame una luz, manito, oye, que lo que es. Esto se llama ¿cuánto vale el flow? Te veo con una camiseta picante. ¿Cuánto cuesta esa camiseta, manito? Eso fue de allá, que me la mandaban algunos 200. ¿200 qué? $200. ¿$200? ¿Qué? $200 son 10 mil y pico de pesos. No, bájale algo, $50. Un $50. Tú lo sumas eso ahí. Tiene... Algo picante, te lo mandé para ver si, para medirte el kit. Después, ah, no. 50. Eso, 50 en la camiseta. Vamos a ver, relocito. G-Shane. ¿Cómo que se llama? Señor, un G-Show. Acaba de salir a hacer coro con los pescados, tiburones, ballenas, pegato, pelobo. ¿Cuánto cuesta ese relocito? Ese cuesta uno y pico. Dólares. Ciento y pico de dólares. Estos números van a salir caros en la pantalla, mi gente, porque este tipo me está hablando de dólares, todo lo que tiene. Vamos a darle con el short, porque se recuerden que estamos en la playa. ¿Cuánto vale el flow en la playa? Dame la luz del short. Ese short es barato. Ese short yo lo piqué en Villa Consuelo. ¿Picao? Sí, picao. Hay un 300 pesos. ¿$300? Picao. Señores, me está metiendo sazón. No está por así una sopa ni un sancocho. Él no está metiendo ninguna clase de sazón, ni saoco, ni nada. Él está hablando la realidad. Está todo, 300 ahí. Que hagan los cálculos la gente. Vamos a darle, señores. Ay, mima. No. No. Una que los hay son caros, los hay grandes. Los hay son caros. Del 44 para abajo, todos son camú. Que nada más llegan hasta el 44, los hay. Cojo pila de lucha para comprar un tenis. Porque tengo que comprar el original obligado. Porque soy 6'12. Y no son falsos. Carabelita 12. Carabelita 12. ¿Cuánto cuesta ese tenisito, manito? A sinceridad. A 3.200 pesos, digo yo. 3.200 pesos. Sin sopita ni sazón. Peso. Está bien, dámele una óptica sin faltarle el respeto al pana. No me altere la media, manito. No me la altere. Uno y medio en Villaco. ¡A
Señores, ¿cuánto vale el? Mira, a él, por montar la vaina bien, no le voy a entregar el programa. Dale chalela. Es obligado, morirse. No. ¿Cuánto vale el flow? ¿Qué es lo que, Moreno? ¿Cuál es el nombre tuyo? Me dicen Peterson, tú sabes. Peterson, padre de una vaina, Peterson. Ven, Peterson. Mierda, Peterson, pero tú pareces rapero americano. No, lo que practico. Dite algo en inglés, lo que tú quieras en inglés, un pedazo heavy. Well, see, what you find is good, what you gonna do? ¡New York! ¡Bárbaro! ¡Dale chalela, dale chalela, dale chalela! ¡Dale chalela! ¡Oh, oh! Una pregunta, manito. Tú sabes, es verdad. Oye, ¿cómo está el público de Jesse? Señores, entonces llama cuánto vale el flow. Vamos a ver cuánto el moreno tiene en pinta. Encima, ¿cuánto tiene el moreno en pinta? Encima, vamos a poner los lentes. Los lentes del escaneo. ¿Cómo es, Raven? Los lentes del escaneo. Vamos a ver, señores. Vamos a preguntarle al moreno cuánto le valió ese gorrito que se ve exótico. ¿Cuánto te costó, moreno? Esos gorritos son baratos, son 300 pesos. ¿Cuánto? 300. 300, de verdad, ¿tú estás seguro? Claro. No estás mintiendo. No tengo. Levanta tu mano y jura. No tengo que jurar. Ah. Está bien. Él dijo que costó 300. Vamos a creérselo. Moreno, la cadenita esa de calamina que tú tienes puesta, ¿cuánto está? Son baratos, 450. 450. A ti te acaban de asesinar con la cadena. El liso, no lo alteres, manito, el liso. Como son a 2.5. Diablo, este moreno me está robando. 2.5, ¿verdad? Está bien, se fue. Vamos a darle con la correa. No me digas que ese gucho original deja tu show. Son falsificados, tú me entiendes, la Duarte, lo compré en 3.5. ¿3 y medio? Nunca te habían asesinado como te asesinan con esa correa. Oye, compré uno nuevo. Con la mata que te vienen con esa correa, tú deberías estar enterrado. Tato, óyeme. El pantalón, háblame del pantalón. Sí, 7.5. 7.5. Está bien. Está heavy. Vamos allá. ¡Ay, bobo! ¡Espérate, ay, bobo! Vamos a ver cuánto. Esas chancletas son carísimas, originales. No venga a mí con chelcha. Son falsificados. 1.200 por ahí. ¿Mil qué? Toma, agarra. Quédate tú con el programa, es tuyo. Sí, yo 1.200 por ahí. Seguimos rodando. ¿En cuánto vale Flow Playa? Ahora mismo desde la playa de Boca Chica y nos encontramos con dos picantes. Dámele chalela. Chalela. Oye, ¿qué es lo que? Esto se trata de cuánto vale el flow, cuánto tienen pinta, cuánto cuesta tu poloche, tu pantalón. Es obligado a morirse. Señor, es obligado a morirse. No. ¿Cómo es, mami? No obligado, papi. De ahí, negra. Te vamos a depurar, no te me vayas. Oye, ¿qué es lo que? Ve acá, mami. Oye, ¿qué es lo que? Yo quiero saber cuánto vale ese poloche. ¿Cuánto vale ese poloche? Real. 2.5, real. 2.5, ten eso, la franela. La franela, 100 pesos. Sí, coño, este tipo está real. Esa bermudita, no me le pongas sopita. Esa va que 6.5 por ahí. Está bien. Los tenis, manito. Eso valía en una feria ahí. La verdad. 2.300, no, él está bien. Señor, él está bien. Vamos, espérame, vete, porque este le ve que es hablando muchísimo. ¿Qué es lo que es? ¿Y cuál es el nombre tuyo, manito? Jeremy, manito Jeremy. Oye, ¿qué es lo que es? Yo quiero saber cuánto cuesta esa camisa, a sinceridad. No, esa me la mandaron, fue en verdad. No, dame el precio, más o menos, un aproximado. Me la mandaron. $10. Vamos a darle con la correa. Original. ¿Qué? Original, en verdad, original. Esa es una Dolce Gabbana original o Dulce Guayaba. Claro. Mira, la es una C, que es Dulce Cagaba. No, eso es mentira, no. Pero es que no tiene una G, es dulce. ¿Cómo es? Es original, en verdad. Eso es dulce de guayaba. Es cara porque se puede mojar y estoy... ¿Cuánto vale? 1.200. ¿Peso? De verdad. En la butima están los tigres a veces. Dame luz de esa bermudita que la veo media de granada, pero dime. No, eso era un pantalón largo y yo lo moché. Ah, pero están a la moda los pantalones largos. Para venir a la playa, no. Yo lo moché para venir a la playa hoy, tú sabes. Dame el tenis. El tenis, no. Eso es un tenis cookie capaz hoy para ponérmelo para venir para la playa, tú me entiendes, pero es original. Ellos tanto, hombre. Óyeme, señores. Tanto en cuanto vale el flow ellos, porque están diciendo la realidad del corazón, de lo más adentro. Así que, señores, ¿es obligado a morirse? Claro que no.